yo descubrí que si me era fiel a mí podía llegar a transmitirle algo importante a las personas. Por ejemplo, cuando tocaba en la calle me di cuenta que había gente que pasaba y me decía: no entiendo lo que estás tocando, pero dame un disco. Y yo decía, que muchas personas que no entendían quizás de la música que estaba tocando, de lo que a mí me gusta, el neoclásico y demás, se llevaban algo y me decían, dame un disco. Yo pensé que le daba lástima a esas personas. Llegué a pensar de que era algo que ocasionaba lástima y digo, bueno, vamos a ayudarlo a este pobre chico. Hasta que con el tiempo descubrí otra cosa que quiero que tú entiendas. Descubrí que las personas veían detrás de lo que veían ese chico de la calle que tocaba, que se llevaban algo respecto al disfrute, porque yo disfrutaba de lo que hacía. Me concentraba tanto y no me importaba quién estaba alrededor. Vi que las personas entonces se llevaban eso, un mensaje. Ese mensaje era que yo estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, más allá de que las personas no entendían lo que estaba haciendo, pero sí entendían que estaba disfrutando de lo que hacía. ¿Se entiende? Entonces aprendí a que muchos seres humanos hoy en día necesitan disfrutar de lo que hacen. Entonces yo aquí, más allá de enseñar música y guitarra, estoy transmitiendo y estoy enseñando a que puedas disfrutar y entender de lo que vas a practicar e incluso trabajar. Descubrí que cuando el trabajo se disfruta, el tiempo pasa más rápido, entonces allí se inyecta algo llamado pasión. Todo esto estoy transmitiendo en estos cursos de guitarra online. Es un honor compartir lo que fue el proceso de mi vida, la trayectoria, de qué manera aprendí, cómo fue que entendí a implementar ciertas técnicas, de qué modo encontré una razón para no dejar ni abandonar la música, para poder ser fiel conmigo mismo. Todo lo que tiene que ver con la teoría, con todo lo que tiene que ver con las técnicas y demás, pero también con la pasión, envíame un mail, te voy a enviar toda la información que tenemos. Para mí va a ser genial que tú entiendas todo esto. Gracias por ser parte de esto y todo lo que tiene que ver con mi historia, que no hay nada más que darle al mundo un mensaje, siempre digo, espiritual detrás de la música. Eso que tiene que ver con disfrutar, eso que tiene que ver con la pasión. Es muy importante que te lleves el mensaje real. O sea, que más allá de poder aprender música, puedas encontrarte a ti mismo y puedas disfrutar de lo que estás haciendo. Envíame ya y te voy a mostrar todos los combos, de qué manera fue el procedimiento para aprender música, cómo la entendí, cómo razoné, cómo mi oído fue entendiendo cosas que antes no entendía. Así que voy a esperar un mail tuyo. Va a ser de suma utilidad toda la información que vas a tener ahora. Gracias. Thank you.
gracias. Es re lindo cuando uno recibe esa buena banda porque al músico lo motiva más y no importa, como dije, recibe lo que haga uno, sino que lo disfrute. Yo lo disfruto mucho y cuando ustedes se juntan, disfruto del transmitirles. Así que gracias.